Bienvenidos todos y todas a la sede de Arts Games, que hoy se convierte en la embajada de Astorska en España. Por desgracia, los visitantes de la República Federal han pasado, me han infectado, por lo que seré muy breve. Estamos muy felices de presentar hoy aquí la versión española y Linux del videojuego Papers, Please, especialmente Linux. Y bueno, sin más, doy paso a uno de los comisarios de traducción. Ciudadanas, ciudadanos, gracias por asistir. En un día aciago, con un tiempo que nada tiene que ver con la verde Astorska, diríase que hoy estamos en Obristán. Diríase también que no son tiempos para la belleza. Todos nosotros, miembros de la prensa, creadores videolúdicos, gente que los publica, los distribuye, piensa sobre ellos, los rompe. No estamos en nuestro mejor momento y todos lo sabemos. Por eso es de agradecer que una nación en este mundo pueda contribuir al orgullo videolúdico de la manera que lo está haciendo. El 100% de los videojuegos desarrollados en la nación de Astorska en 2013 ganó el premio a Mejor Juego del Año en Wired. El 100% de los juegos desarrollados por Astorska en 2013 está en Steam. El 100% de los juegos desarrollados en Astorska en 2013 se presenta hoy ante ustedes aquí. Es también un mal momento para mí, ya que desde el Secretariado de Localización de Astorska les hemos prometido que hoy contarían con la presencia de nuestro líder, el presidente Astorska Lucas Pope. Desgraciadamente, unos incidentes en la seguridad, maldito terrorismo colegio, impide que nuestro líder pueda estar hoy aquí. En su lugar, ha tenido a bien obsequiarnos con una carta que leerá el secretario regional del Ministerio de Multimedia y Propaganda, que casualmente se llama también Lucas Pope. Ladies and gentlemen, good evening. Thank you for coming. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Unfortunately, the president of Astorska is unable to make this important presentation due to an unexpected security incident. Por desgracia, el presidente de Astorska no ha sido posible asistir a esta importante presentación debido a un inesperadísimo incidente de seguridad. In his place, I will be talking with you tonight. My name is Lucas Pope. I am the regional secretary at the Ministry of Media and Propaganda. Seré yo quien se dirija a ustedes en su lugar. Mi nombre es Lucas Pope y soy el secretario regional del Ministerio de Multimedia y Propaganda. The president has prepared a statement from which I will read. El presidente me ha facilitado un discurso para que se lo lea. Ladies and gentlemen, good evening. Thank you for coming. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Unfortunately, I am unable to attend this important presentation due to an unexpected security incident. Por desgracia, no me ha sido posible asistir a esta importante presentación debido a un inesperadísimo incidente de seguridad. In my place,
Lucas Pope, Regional Secretary at the Ministry of Media and Propaganda, will be talking with you. En mi lugar, asistirá Lucas Pope, Secretario Regional del Ministerio de Multimedia y Propaganda, que será quien se dirija a ustedes en mi lugar. I have prepared the following statement for him to read. Le he facilitado un discurso para que se lo lea. Ladies and gentlemen, good evening. Thank you for coming. Damas y caballeros, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Today, we would like to discuss the topic of our Stotskin media efforts over the past year and our plans for a bright future with Spain and the world. Hoy queremos hablar sobre el arduo trabajo que se ha realizado en Arztosca en el ámbito multimedia, así como sobre nuestros planes de un futuro brillante tanto en España como en el resto del mundo. As you may know, our video game outreach program has been a great success. Every single Arztotskin developed video game has been released on time, under budget, and to wide acclaim. Como muchos de ustedes ya sabrán, nuestro programa de expansión videolúdica ha sido un gran éxito. Todos los videojuegos desarrollados por Arztosca se han lanzado en tiempo y forma, sin pasarse del presupuesto estipulado y con una gran acogida internacional. Arztotskin engineers with the highest skills and expertise have utilized the latest in two-dimensional, multi-color technologies to create Papers, Please, our most successful media export to date. Los ingenieros de Arztosca, con mayor talento y experiencia, han sacado el máximo rendimiento a las nuevas tecnologías multicolor de dos dimensiones para crear Papers, Please, nuestro producto multimedia más exitoso hasta la fecha. To guard the fragile borders of Arztotska is a difficult task. Only the strongest of wills can keep us safe from an aggressive and devious enemy. Papers, Please perfectly portrays this challenge and captures the heroics of our loyal border agents with unquestionable accuracy. Proteger las frágiles fronteras de Arztosca es una ardua tarea. Solo las voluntades más férreas conseguirán mantenernos a salvo de un enemigo agresivo y maquiavélico. Papers, Please recrea a la perfección este desafío y plasma con un acierto incuestionable las heroicas hazañas a las que se enfrentan cada día nuestros fieles agentes de aduanas. But all is not perfect. The production of this game was long and demanding, and there has been an oversight in its creation. Unbelievably, Papers, Please can be enjoyed only by English-speaking players possessing Windows or Macintosh operating passes. Desgraciadamente, la situación dista de ser perfecta. La producción del juego ha sido un proceso largo y muy exigente, hasta tal punto que el agotamiento nos hizo pasar por alto un detalle durante su creación. Incomprensiblemente, Papers, Please solo puede ser disfrutado por jugadores de habla inglesa que posean pases operativos Windows o Macintosh. Such a limitation shows great disrespect to our Spanish friends, and we deeply apologize. The parties responsible for this oversight have been punished to the fullest extent, and this terrible mistake has now been corrected. Semejante limitación supone una gravísima falta de respeto a nuestros amigos españoles. Por eso mismo les pedimos disculpas. Los responsables de este descuido ya han sido castigados duramente y dicho error ya ha sido subsanado. Beginning tomorrow, Papers, Please will be available to all Spanish, German, Italian, French, Portuguese, Japanese, and Russian-speaking players across the world. Additionally, applicants holding Linux operating passes will no longer be turned away. A partir de mañana, Papers, Please estará disponible para todos los hablantes de español, alemán, italiano, francés, portugués, japonés y ruso que pueda haber por el mundo. Por si fuera poco, ya no se rechazarán los pases operativos de Linux. This new version of Papers, Please signals Arztotska's continued media outreach. With our course corrected, we look forward to strengthening the bonds that join our two countries, Arztotska and Spain. Esta nueva versión de Papers, Please es una muestra del compromiso constante de Arztotska por su expansión multimedia. Ahora que hemos corregido el rumbo, esperamos poder fortalecer los lazos que unen a nuestros dos países, Arztotska y España. Glory. Arztotska. Gloria Arztotska. Thank you very much. Secretario Regional Lucas Pou pasará a continuación a responder las preguntas de aquellos de ustedes que no tengan algo claro.
Y el secretario de localización, Ramón Méndez, traducirá. ¿El juego va dirigido a funcionarios? Is this game recommended for employees of the state? For training, maybe, but we don't recommend for the general population. En general, sí, pero eso recomendamos a toda la población. First of all, glory to Artoska. Glory to Artoska. Comrade Pope, I am in need to ask you about the future of the glorious video game industry of Artoska. What are your next plans? Thank you. Glory to Artoska. Okay, maybe I come out of character now. I don't have any immediate plans for Papers, Please. I may want to come back to it, but I think what I'll do now is a completely different game. De momento no tengo planes para Papers, Please. Puede que vuelva más adelante, pero de momento me voy a centrar en un juego nuevo. I'm hoping to do something short and to release it for free as well. Quiero hacer algo corto y lanzarlo de forma gratuita. Yo querría que nos contara un poco el proceso creativo, es decir, cómo está uno tan tranquilo en casa y de pronto se le ocurre hacer un juego de este estilo. How does the inspiration to create a game like this come to you? You are in your home, quietly thinking, and then you have this idea. How is it possible? Okay, well, I travel quite a bit, not a lot, but enough through international immigration. Viajo suficiente, no mucho, pero viajo lo suficiente para pasar muchas veces por aduanas de inmigración. And in general, I look out for game ideas in the real world. So when I see things, I think maybe that would make a good game. Por lo general, busco fuentes de inspiración en el mundo real y veo cosas, busco cosas que piense que puedan ser un buen juego. So when I go through immigration, I see these inspectors working to check the documents. And I thought, that looks interesting. That looks like the kind of thing that I could maybe make a game out of. Así que cada vez paso por una aduana de inmigración, veo a esos inspectores revisando todos los papeles y pienso que podía ser algo interesante de hacer un juego basado en eso. And so I built the mechanics of just comparing things, what I expected they would be doing, and I thought, that's fun when I had it working. Así que imité las mecánicas que de lo que creía que hacían dentro de su aduana y cuando lo probé dije, vale, pues es divertido. And then I had the basics, but to build on top of that, I recognized that there is a lot of potential for good narrative there when you are on the other side of those typical fiction spy thriller interactions. Y quise potenciar un poco más y descubrí que había mucho potencial en ese cuando estás al otro lado de esas míticas historias de ficción y de espías y verlos desde el punto de vista de un agente de aduanas. So the mechanics worked well and then I could think of a good story to build on top of it. Así que las mecánicas básicas del juego funcionaban por sí mismas y a mayores conseguí añadirle una historia interesante. Hola, Lucas. Hola. Ante todo, encantado. Tu herramienta de localización era absolutamente brutal, la mejor que nos hemos encontrado posiblemente en muchísimos años, Ramón y yo. Pero
Pero lo primero que tenía, la primera indicación era: nunca uséis la palabra camarada. ¿Por qué? Hi, Lucas. We are very grateful for the localization tool you provided us. It's the best we have worked in within many years. And your first tip was that we never should use the word comrade. Why is that? That's a good question, actually. Gracias. Thank you. Yeah, so in general, I tried to make the game very broad. I didn't want to be specific about anything in the real world. I wanted it to be fiction, as much fiction as I could while still keeping it familiar. Quería que el juego fuese muy amplio y que valiese para todos los sectores, y quería que fuese basado en el mundo real, pero lo más lejano posible de la realidad, que no se pudiese asociar con nada del mundo real, que fuese un universo totalmente de ficción. And I felt like using the word comrade is obviously Russian. So if I use the word comrade, then everyone thinks I'm talking specifically about Russia. Y el uso de la palabra camarada se asocia claramente con Rusia, y quería evitar esa asociación con Rusia, porque prácticamente cualquiera que le digas camarada es un vínculo que hay ahí que quería evitar en su juego. Also, I thought it was kind of interesting, actually. I knew that people would assume it was Russian. I mean, a lot of it says Russia. Que eso, que sabía que la gente lo iba a asociar con el ruso, porque cuando se oye la palabra camarada, todo el mundo dice, eso es ruso. But to me it's actually interesting that I never use the word comrade. People assume the word is in the game, but I don't use it. So to me that was kind of cool. Lo verdaderamente interesante es que a pesar de que yo nunca uso la palabra camarada, la gente da por sentado que está en el juego, que eso es algo que me fascina. Buenas tardes, felicidades por el juego, Gloria Artoska. ¿Qué tal ha vivido desde su lado el proceso de traducción de Papers, Please? Es para que dejen de presumir estos dos. Congratulations for your game and glory to Artoska. I wanted to know, how did you live from your side the localization process of the game? Because we all want these two guys to stop bragging about it. Okay, what's the question is, how much work was it? How was the experience? How was the experience from your point of view? It was difficult. fue difícil. Yeah, it was very difficult actually, but fue algo muy duro, pero there were a lot of precise layouts in the game. I knew localization would be hard, which is why I didn't do it at first, because I wasn't quite sure the game would be successful enough. El juego tiene muchas capas en sí mismo, y por eso hasta cierto punto no quería localizarlo, porque no sabía si el juego se adaptaría bien a otros idiomas. So there are two sides to the localization. There's the making the game so that it accepts different text, different layouts for the documents for each language. Hay dos modos de verlo. Pues uno puede ser adaptar todo el juego, cambiar todas las capas y adaptar los documentos a cada lengua en la que lances el juego. And I think a lot of studios stop there. So they produce a way to change the assets so that you can change the language, and then they give all the assets to a company who does a localization directly on those assets, and then they hand them back. Y creo que la mayoría de los estudios se queda en tener tus materiales, mandárselos al estudio de localización o al equipo o lo que sea, y que el equipo trabaje directamente con esos materiales, que son los que devuelve sin modificar. But in my case, I wanted something more usable for the localizers, because I thought that fans would also want to localize, and I didn't want them to have to edit the assets directly. Yo, en cambio, quería ofrecer una visión distinta, porque sabía que los aficionados querían que se localizase el juego, así que quise
darle todos los materiales con libertad total a los traductores para que los adaptasen según fuese necesario. So a lot of the work, actually more of the work, was on producing a localization tool that made it easier for the localizers to use, and they became the testers for me for when I released the tool to the general public. Así que lo que más me costó, lo que más trabajo me llevó, fue preparar la herramienta de localización con la que pudiesen trabajar los localizadores y al mismo tiempo me sirvieron de testers antes de lanzar la herramienta al mercado. But actually it's okay because I like making tools. I was a tools programmer at Naughty Dog and I enjoy trying to optimize a tool so that it's useful for people to use. Pero tampoco fue un gran problema, a pesar del trabajo que me llevó, porque me encanta preparar herramientas y me encanta optimizar herramientas para luego poder mandarlas, lanzarlas en el público, al público y que lo puedan usar. So this localization was difficult, but it was fun for me. I enjoyed it. El proceso de localización fue bastante duro, pero lo cierto es que he disfrutado bastante de él. Thank you. Thank you. Hola, yo quisiera preguntarte qué opinas del análisis que interpretan el juego como una especie de crítica social o crítica política y casi lo ponen como, no sé, emparejan con un documental. Es decir, ¿había algo de intención tuya en cuando hiciste el juego con de este tipo o es que la gente hace interpretaciones de algo que es solo un juego? Gracias. What do you think of people that thinks that your game has several readings in the field of social criticism or political criticism? Do you have that intention in mind or do you think that people is looking at things that aren't present in your game? That is just a game. I wanted to make a general, a broad political statement, but I didn't want to highlight anything specific. Sí quería hacer algún, dejar algo patente a nivel político, pero no quería centrarme en nada muy concreto, quería ser un poco general. And I think a lot of the game is very vague, and I rely a lot on the player's imagination to fill in the missing pieces. Por lo general el juego es bastante vago en muchos momentos y juego un poco con que el jugador, con su imaginación, rellene los huecos que yo dejo abiertos. So I think this actually creates a situation where people assume I'm talking about something or addressing something specific, but it was not my intention. Así juego un poco con que la gente se imagine que hablo de algo en concreto o que hago referencia a algo concreto, pero aunque esa no fuese mi intención realmente. Does that answer the question? ¿Contestas a tu pregunta? Yes. Okay. Bueno, yo quisiera preguntarle al camarada, aunque no sé si llamarlo camarada, si en un país como el suyo, un videojuego como Flappy Bird, que es simple y gratuito, que es uno de los objetivos que tiene para su próximo proyecto, ¿estaría admitido, sería favorable para la industria o sería negativo? In the country of Arstotzka, a game like Flappy Bird, that is an easy short game like the one you want to do next, would it be acceptable or would it be forbidden? Well, we don't have phones like that in Arstotzka yet. But when we do, if it's sanctioned by us, then maybe. Maybe we add a few messages in there. No tenemos todavía ese tipo de problemas en Arstotzka, pero bueno, seguramente en juegos así podemos encontrar mensajes y los utilizaremos también en nuestros próximos productos. ¿Por qué el año del juego? Why did you choose that year for the setting of the game? For me, when I design game mechanics, it's very easy if I can make that a rigid structure. So
You start with this and then you gradually add mechanics as you play. Al preparar un juego, pues empiezas por los aspectos básicos y luego lo vas potenciando a medida que juegas. Empiezas en un punto y vas progresando con el juego. So within this rigid structure, I find it very easy to work with a setting that's bureaucratic. Y precisamente por la propia reconstrucción que hace el juego, consideré que la mejor ambientación era una que fuese así de burocrática. I can add new features or change the rules or change the mechanics and just explain it by saying these are the rules. This is how the bureaucracy decides what you will do. Y con eso además puedo jugar con el cambiar reglas, cambiar ideas y decir que esto es así, estas son las reglas que hay porque la burocracia funciona así. So from the game design side, from the mechanics side, this kind of bureaucratic and communist setting works well for how I design games. Desde el punto de vista del diseño, esta ambientación y este año me ayuda mucho al modo en el que yo quiero diseñar mis juegos. And from the story side, I just like these kinds of stories. To me, this kind of spy thriller, political thriller thing is interesting. So writing the fiction for me is more interesting. Además, desde el punto de vista de la historia, considero que este tipo de thrillers, de espías, son muy interesantes y en este ambiente, en esta ambientación, funciona mucho mejor. Thank you. ¿Se prevé que salga para PlayStation, Xbox u otras plataformas? Are you planning on versions for PlayStation, Xbox, or any other platform? At the moment, no. Some people have said they want on console, but right now I'm pretty tired of Papers, Please, actually, so I think I want to do something short and quick now. Por el momento no, la gente muchas veces me lo pide, que quiere ver el juego en consolas, pero de momento no, estoy agotado de Papers, Please, y quiero centrarme en algo que sea corto y rápido de hacer. I think for sure I'm going to do an iPad version. Not iPhone, but iPad. And that will probably come before any console versions. Pero sí que quiero hacer en algún momento una versión para iPad, no para iPhone, solo para iPad, y que seguramente esa versión llegaría antes que cualquier versión para consola. The problem is with the controller, I don't know how to make it fun to play with the controller, because it was designed for a mouse. So it will work okay on iPad, but I would need to get creative with the controller. El problema con las consolas es el mando, que el juego está pensado para jugar con un ratón y en iPad aún se puede adaptar, pero tengo que ser creativo para trabajar con un mando de consola. ¿Cómo ha sido controlar todos los aspectos del juego, tanto la jugabilidad, el sonido, sin tener que delegar a nadie? Es decir, ¿eso lo ha trabajado solo en todo el juego? You work alone in this game. How was it to manage all the aspects of the game, the gameplay, the story, the graphics? For me, it's a lot easier than managing the people. Para mí es más fácil que gestionar a toda la gente. And one nice thing is that if I get tired of programming or if I get stuck when I'm programming, I can stop and write some music. Y cuando me canso de programar o me saturo, puedo parar y escuchar un rato de música. Or I can stop and do some art or some animation. So it keeps me, it makes it so that I can work all the time, basically. Which maybe is not so good, but I can always keep something interesting in front of me to work on. O también puedo parar y trabajar un poco en el arte por mi cuenta o hacer alguna animación. Sí, no es bueno que esté siempre trabajando, pero bueno, considero que siempre tengo algo en lo que trabajar y siempre estoy entretenido y voy variando entre aspectos sin agobiarme. Hola, si tuvieras la oportunidad de dirigir un AAA, ¿sobre qué temática lo harías?
If you had the chance to create an AAA game, which would be the topic of the game? This is a hard question because I don't think I could create a AAA game. I think my interests are in small experimental games. Es una pregunta extraña porque no voy a no tengo ninguna posibilidad de trabajar en un AAA. Los míos son más juegos experimentales y pequeños. I think an important part of that is that it can't be a big budget game. You can't, it's too risky. Y el problema de eso es que no puedes hacer experimentación con un juego AAA porque es demasiado arriesgado. And on top of that, like I said, it's hard for me to work with, to manage people. Part of the problem is that because I can do a little bit of everything, I tend to micromanage people. El problema es que otro problema es también que me cuesta gestionar a la gente, dado que yo soy capaz de hacer un poco de todo, acabo microgestionando a la gente y tampoco es cuestión de eso. So it's better for me and everyone if I work by myself on smaller games. Así que es mejor para mí y para todos que me concentre en trabajar solo en juegos en pequeños. When you start coding Papers, Please, did you picture yourself in the future, in the situation you are right now in, you know, giving a press conference to people who are miles of kilometers away from you? And where do you picture yourself in the next 2 years? Thank you. Okay, thank you. Ramon, do you want to translate this question? Sí, sí. Did you picture yourself where you are now when developing the game? Yeah. It's okay. To Spanish. Ah, to Spanish. Everyone else. Nada, le pregunto que si cuando empezó a hacer el juego, que si se veía en la situación que está ahí, mandó una conferencia a gente que no conoce a miles de kilómetros y que dónde se ve en un año o en dos años. Okay, never pictured, not at all, not even a little bit. I thought. Jamás me había imaginado nada así, ni por asomo. I thought this would be a small experimental game. I release it and then it sells a couple copies and I move on to something else. Yo creía que iba a ser un juego experimental, que sacaría al mercado, vendería un par de copias y luego me dedicaría a otra cosa. Even after it sells, I never expect to be doing something like this. If Josué hadn't convinced me, I wouldn't be. De hecho, incluso después de todo lo que vendió el juego, me imaginé que llegaría a hacer algo así. De hecho, si Josué no me hubiese convencido, ni lo hubiese hecho. And actually, all of my marketing efforts were very low-key. So, this is not the kind of thing I do. I didn't expect this kind of success. I'm very happy for it. But I never predicted, no way. De hecho, todo lo que hice a nivel de marketing apunté bastante bajo. Es decir, esto no es mi tipo de cosa. No esperaba, desde luego, este gran éxito ni por asomo. Thank you. Has dicho que tu próximo juego lo harás gratis y será muy cortito. ¿Has pensado en hacerlo en software libre? You said that your next game would be a short and free game. Did you think about making it free software? Yeah, I think because of the success of Papers, Please, I don't have to sell a game right away. So I have some time to make some free games. And debido al éxito de Papers, Please, no tengo ninguna urgencia de empezar a vender un juego, así que tengo tiempo para empezar a trabajar en juegos gratuitos. And I'm actually a little worried about how people will think about my next game. And by releasing it for free, I feel it's a little safer. So people, if they're disappointed, they won't be too disappointed because it doesn't cost anything. Lo cierto es que me preocupa bastante qué pensará la gente de mi próximo juego. Así que si lo lanzo de forma gratuita, la gente que esté decepcionada con el resultado no estará tan decepcionada porque no le costó nada. Thank you. Pero, ¿y abrir el código? Liberar el código. O sea, hacer el open source, el juego en open source. Compartir el código. Eso. And did you think about making the game open source?
Papers, please, or the next one? The next one. I may, yeah. The last two very short games I did are all source code is available, so I may make it open source. Sí, es posible. Los últimos dos juegos que hice también los hice bastante abiertos, así que es probable que opte por hacer este también abierto. Usted estuvo tiempo trabajando en la industria AAA en la compañía Naughty Dog. ¿Cuál, de todas las cosas que aprendió de la industria AAA, cuál sería la lección que mejor ha podido aplicar ahora que es un developer indie? Muchas gracias. You worked in Naughty Dog for several years, and from working in the AAA industry, you learned a lot of things. Which one was the most useful now that you are all by yourself? That's a good question. The most useful thing I learned at Naughty Dog is to cut things from your game, to remove things from your game, to define it better and to ship on time. Lo más importante que aprendí en Naughty Dog fue a sacar cosas del juego, a recortarlo y a conseguir definirlo mejor y llegar a cumplir los plazos. So at Naughty Dog they will have a whole company working on the game, and they will have big sections of the game that they decide later on is not working and is not necessary, and they'll remove the whole thing. En Naughty Dog era obviamente una empresa bastante grande, trabajando muchos aspectos del juego, y a veces había zonas enteras del juego que preparabas y luego decidían cortarlas y eliminarlas porque no eran necesarias y el juego quedaba mejor así. So it's actually a lot easier for me to cut something because there's less invested usually. But the idea of removing things to focus your vision on exactly what you want and to know what you want was an important lesson. Así que aprendí esta importante lección de saber qué cortar y cuándo cortar y conseguir definir mejor tu juego, porque en el fondo, como se suele decir, lo bueno si breve dos veces bueno. Okay, ¿Estos recortes en qué fase del desarrollo se producen? ¿En prealfa, prototipaje, alfa o en beta? These cuts you are talking about, when did you cut the aspects of the game? In pre-alpha, alpha, beta? In alpha and beta the game is still kind of coming together. So if you remove something then I wouldn't call it a cut. En las fases alfa y beta el juego está bastante completo, está bastante definido, así que si cortas algo ahí ya no sería un recorte realmente. A lot of the things that I cut, big things that I expected to be in the game were at the very end, right? Maybe a month before I ship. Por lo general, si recorto algo del juego suele ser durante las primeras fases, cuando todavía estoy experimentando con ideas y viendo cómo quiero orientarlo. Hay mucha gente que opina que los juegos indie son el futuro que expanden un poco el futuro de videojuegos, que hacen que llegue más lejos. ¿Qué opinas del futuro de los juegos? Many people think that indie games are the future, that they are expanding the world of video games. What do you think of the future of video gaming? I think there's always room for a spectrum of games, so AAA and indie games. Creo que el futuro es bastante amplio y hay espectro y campo para todo, AAA y juegos independientes. But what has changed in the last couple of years is that really anyone can make a game. La gran diferencia que se ha visto en los últimos años es que cualquiera puede hacer un juego casi. So I think we'll see a lot more games that are independent, and there'll be more personal games, and I think it will be a common way for people to express themselves going forward. Así que creo que habrá más juegos independientes y que la gente seguirá haciendo juegos propios y que veremos más juegos personales en los que la propia persona se exprese a través de este medio. So that means a lot more competition actually in indie games, but I think the market itself is, with Steam especially, is large enough to handle. Así que básicamente lo que va a haber es muchísima más competencia a nivel de juegos indies, pero creo que con Steam y todas las plataformas que hay, el mercado es lo bastante amplio como para acoger a todos. Ok, thank you.
Quisiera acabar dando las gracias a Lucas. Todos los desarrolladores que hay aquí saben lo difícil que es cerrar una actualización, y esta es una de las más gordas que ha tenido Papers, Please, y lo horrible que es que te esté tocando los huevos alguien de marketing. Encima, si no es de marketing, ya peor, y encima si es de un país insignificante como el nuestro, en cuanto a ventas, pues muchísimo peor. El esfuerzo que ha hecho me parece increíble, lo ha hecho por nosotros, lo ha hecho para divertirse también, espero, y por favor, un aplauso para Lucas. Vale, ahora algunos medios han solicitado hacer una breve entrevista con Lucas. Había pedido David de Games Reactor, Enrique de Meri. Lo hacemos casi en el portátil y nos vamos a una sala donde no nos molesten. El resto, hemos habilitado tres juegos, allá, o sea, tres ordenadores con el juego para quien quiera jugarlo en español, en exclusiva, ahí al lado. Y bueno, pues hacia allá vamos. Gracias. Wait. I just want to say thank you to Jose and Ramon. I want to say thank you to Jose and Ramon for their hard work on the Spanish localization and for organizing the event tonight. So thanks, guys. Thanks to you.